Como decíamos en el informe del día, lastimosamente naufragó una embarcación con turistas que zarpó de Buenaventura hoy en la tarde hacia Huanchaco. Tenemos contacto en directo a esta hora con la periodista del noticiero de Buenaventura, Lina Marcela Díaz, para que amplíe la información de qué ocurre a esta hora con este grave incidente. Adelante, Lina. Buenas noches, Luis Antonio, hasta ahora nos encontramos desde el muelle de La Pagoda, donde hasta ahora se acaba pues de registrar una triste noticia pues para el turismo en Buenaventura. Una persona en un naufragio, unas personas que iban en una lancha desde Buenaventura y partieron hacia el sector de Huanchaco, naufragaron en el sector conocido como el Paso del Tigre. A esta hora nos encontramos con el capitán Carlos Delgado, el capitán de Guardacostas, que nos va a comentar cómo fueron los hechos, qué fue lo que pasó, capitán. Bueno, fue una operación de búsqueda y rescate que condujo unidades de la Armada Nacional. Una vez recibida la información de una lancha que había zarpado de acá del municipio de Buenaventura con destino a Huanchaco. Una vez la lancha hizo su recalada en Maguipi y por condiciones del fuerte oleaje y el viento que se presenta en ese momento, la lancha se la apagaron los motores, ingresó agua a la embarcación y la lancha se volteó. Iban a bordo 34 personas, de las cuales se han recuperado hasta el momento 20 personas, 9 hombres, 9 mujeres, 2 jovencitas, y desafortunadamente falleció una señora alrededor de 70 años de edad. Bueno, capitán, ¿qué va a pasar con estas personas que todavía hace falta por rescatar? En este momento tenemos información, de acuerdo a lo que manejamos preliminarmente, que son 13 personas las que todavía no se han rescatado. Es un número tentativo, toda vez que, si bien salieron 34 personas de acá del puerto de Buenaventura, de acuerdo a la información que manejamos es que en Maguipi se desembarcaron algunas personas, entonces el número no se ha podido determinar con exactitud cuántas son, pero lo que mis unidades han divisado desde el mar, se alcanzan a ver alrededor de siete personas en ese sector y que de pronto pues podrían estar estarían bien. Las otras 6 pues seguiremos en la búsqueda para encontrarlas. Y en este momento estamos coordinando medidas de apoyos con las otras, con el CICR, con la Cruz Roja, con la Defensa Civil, con el propósito de, debido a las condiciones meteorológicas del momento, no es posible hacer el rescate ahora. Entonces vamos a tratar de llevarles algún tipo de elemento de frazadas, comida, que nos permita que ellas puedan pasar la noche y a primera hora, con la primera luz del día, estaremos reanudando la búsqueda tanto con el helicóptero de la Fuerza Naval del Pacífico con unidades de guardacostas. Listo, capitán, muchísimas gracias. Esta es la información que se registra a esta hora desde el muelle de La Pagoda, donde, pues repetimos, se presenta un naufragio. 34 personas aproximadamente naufragaron en el sitio conocido como el Paso del Tigre. Una persona murió y pues en este momento se adelantan la búsqueda pues de algunas personas que todavía no han sido encontradas. Esta es toda la información que se registra desde el muelle de La Pagoda. Continúe usted con más información en estudio, Luis Antonio. Bien, agradecemos el informe directo a la periodista Lina Marcela Díaz y rogamos por dos cosas. Primero, que quienes están en el estero cerca de Huanchaco pasen una noche por lo menos tranquila. Sabemos que hasta ahora el clima no es favorable, pero esperamos que tengan tranquilidad y que mañana sean rescatados a primera hora. Y segundo, que ojalá el número de víctimas no aumente. Ya hay una persona confirmada, una mujer de avanzada edad, adulta mayor, pero esperamos que no aumente la cifra de personas muertas en este incidente en la navegación turística marítima en el puerto de Buenaventura. Ahora veamos una mención comercial. El invierno ha generado tragedias en varias partes del mundo. Para nosotros han sido suspensiones del servicio de agua. No obstante, trabajamos día y noche con sol o con lluvia para que el servicio de agua se mantenga lo más normal que se puede. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza.